con la presentación de nuevas iniciativas, así menciona el diputado local Elías Lisha, que arrancará el próximo periodo ordinario. Y de manera personal, pues naturalmente comenzaré el periodo siendo propositivo, como he iniciado todos los periodos, continuando siendo propuestas. Ya he dicho que voy a hacer una propuesta en materia de economía familiar. Creo que existen algunos cobros de derechos excesivos que lesionan sobre todo en el ingreso a las escuelas a los padres de familia. Este asegura que dicha reforma se pensó debido a que la ley fiscal presentada por el presidente de México no avanza. No está avanzando la reforma tóxica fiscal que advertíamos de Peña Nieto el año pasado, pues ya está apretando cada vez más a las familias y definitivamente en Yucatán tenemos que hacer algo para tratar de ir descargando un poquito ese asunto. De esta manera, el legislador local del PAN, Elías Lisha, continúa firme su compromiso de trabajar por el bien de los yucatecos.